quedamos sin espacio a cada año. Tenemos tres galpones, 150 expositores en total. Mercadería de todo tipo, invitados de todo tipo, europeos, estadounidenses, homenajeados argentinos, los premios Trillo. Horacio Lalia es el homenajeado del año. Germán hizo el afiche de la convención. Hay de todo, hay cosplayers, gente que se disfraza de superhéroes, se rompe el alma para estar lo más parecido posible a la gente del cine y los juegos o lo que sea. Son fans, son todos artistas en sí mismos. Tenemos de todo, o sea, hay cómics, por supuesto, de mucha editorial nacional, autogestiva, mucha comiquería, mucho muñequito de superhéroe, mucho juguete. Mirá, el público en general, por todo lo que hay, por la cantidad de expositores y por la cantidad de mercadería que hay, por la cantidad de ediciones nuevas que publican, justo acá siempre comentamos que mucha gente de Buenos Aires o de distintas partes del mundo incluso vienen a presentar libros acá, a esta convención, a Rosario, porque lo consideran como la convención, digamos. Es una convención que no solamente tiene la parte comercial, sino que se le da mucha bola a lo cultural. Bueno, están en el stand de Universo Retro, y nosotros nos dedicamos a hacer juegos de cartas, cómics y libros de artistas argentinos. Están todos hechos por ilustradores argentinos. Los juegos de cartas, bueno, que luego van a estar viendo, son de edición propia, nosotros los hacemos. Y bueno, particularmente en la edición de Crack Bamboo, estamos presentando el libro de Carlitos Balá, escrito por Rubén Carrera, que es el fan número uno de Carlitos. Y bueno, y ahí estamos como muy orgullosos de poder contar con este libro que enaltece lo que es el catálogo de la editorial. Se lo pudimos entregar en mano a Carlitos Balá, que es nuestro ídolo. ¿Está aprobado por él? Está aprobado por él. Se va a encontrar con figuras, todas la mayoría originales. Tengo figuras de alta gama, como ser Sideshow y Hot Toys. Creo que soy uno de los pocos que tiene ese tipo de figuras acá en el evento. Y bueno, también tengo juegos de mesa, tenemos llaveritos, hay estatuas, hay figuras articuladas, hay cosas nuevas, hay cosas viejas, como retro, como Massinger, Robotech, algo de He-Man, algo de cómic también, por supuesto, porque estamos en un evento de cómics. Así que bueno, tienen un surtidito bastante interesante para la gente más grande y para los más pequeños. Exactamente, para todos los gustos y para todas las edades. Con el mundo de las remeras, solamente remeras. Cine, cómics, personajes de historieta, mucho de juegos. Hey Ho, Let's Go, de Pokémon. ¿Es la que más sale? Bueno, al ser una novedad, esta. Después, cualquier cosa que tenga que ver con Star Wars, desde los logos hasta el Halcón Milenario. Mucho de juegos también. Es variado. Acá es variado en estas convenciones. ¿Y tenés talle, tanto para chicos como para adultos? Desde talle 6 de niño hasta doble XL de adultos. ¿Cómo vienen los precios de este año, Daniel? Salados. Sí, mucha variedad. Lo que pasa es que los precios han ido acompañando todos los aumentos y la gente lo nota. Por ejemplo, una remera para un niño, ¿cuánto me sale? 200 pesos.